Amados hermanos y amigos, es un grato placer nuevamente poder comunicarnos a través de este medio. Créame que es un gozo, un regocijo saber de que hay pueblo en este momento en sintonía con esta programación de Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, Misión Internacional. Siempre doy gracias al Señor, tanto ahí en la radio cuando predicamos, como también aquí en la internet. Amados, es la voluntad del Señor el que podamos mantenernos conectados en esa misma, obviamente, sintonía y en ese mismo mover del Espíritu de Dios. Es la voluntad de Dios porque al Señor le plació darnos un nuevo día para poderlo hacer. Recuerde usted, y nosotros lo tenemos muy presente, que todo lo hacemos como para el Señor, porque a Él es siempre la gloria y toda la honra. Aleluya. Es, obviamente, en este momento, pues, el propicio momento de Dios para poder allegarnos a cada uno y bendecirles. En el nombre de Cristo Jesús, quiero dar inicio levantando mi mano hacia usted y orando para que el Señor prospere, para que el Señor le sane si usted está enferma, para que el Señor le fortalezca si usted está débil, para que el Señor le dé una palabra de esperanza si usted necesita. Definitivamente esa palabra de esperanza, de fortaleza, para que el Señor le guíe, le ilumine a través de esta perfecta sabiduría que está escrita, a través de la revelación de su Espíritu Santo, el Señor pueda ministrarle a usted en este momento de crisis, donde muchos han perdido su trabajo, donde muchos están dándole horas o días, donde muchos no hayan ni qué hacer, donde muchos están muriendo por esta pandemia y algunos hasta enfermos. Amado, yo quiero orar para que el Señor nos siga cubriendo con su sangre gloriosa. Que la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado, aleluya, nos cubra totalmente a usted, a su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, su familia. Que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob se acuerde de cada uno de nosotros y haga memoria, memoria de cada oración y de cada petición que hacemos siempre en el glorioso nombre de su Hijo adorado, Cristo Jesús. Que el Señor te fortalezca, hermana mía, hermano mío, que no desmarcha atrás, sino por el contrario, hoy más que nunca, aleluya, podamos tomar de la mano del Cristo de la gloria y poder caminar este momento de prueba, pero no solos, sino tomados de su mano. Padre de la gloria, a ti oramos en este momento, dando inicio, Señor, como siempre, invocando tu nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Sé propicio a cada vida, Dios mío. Sé propicio, Señor, y da el consuelo, la fortaleza, aquel que está desesperado, aquel que dice o piensa, ¿cómo voy a hacer para mañana o para pasado? No tengo lo suficiente. Padre, que tú sigas siendo el que provees a tu pueblo, aquel, mi Dios amado, que nunca ha dejado en vergüenza a todos los que confiamos en ti, mi Dios. Que tú sigas siendo, mi Dios, ese Dios todopoderoso que toma, Señor, el cuidado y el control de la vida de cada uno de sus hijos. Hermano, hermana, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de las huestes celestiales, te sustente, te guarde,
te ayude, te provea siempre conforme a sus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, te ayude y te envíe ayuda, auxilio desde el cielo y te sustente, aleluya, en este momento. Sí, en que mucha gente está encerrado en sus casas. Hay gente que vive desesperada. Por las noticias la escuchamos. ¿Cómo voy a hacer para vivir, para darle de comer a mis hijos? Hay desespero, hay desespero, y hay gente clamando que no hayan cómo hacer. Pero mi Rey, te pedimos que tus misericordias sean nuevas cada día, mi Dios. Señor, que tus misericordias, Señor, alcancen también aquel que no te conoce. Si hay un amigo hoy que no te conoce, que en esta hora, mi Dios, pueda aceptarte a ti como su Señor y Salvador de su alma, y tú puedas salvarle, tú puedas proveerle, Señor, lo más importante que todo ser humano puede desear en esta tierra, y es la salvación de su alma. Amigo que me ves, amigo que me ves, a ti me dirijo. Sí, si tú no conoces a Jesús, si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma, esta es una buena oportunidad para que entregues tu vida al Señor y vengas, aleluya, a ser parte gloriosa de este pueblo, que como hijo tendrás todo el derecho de poder clamar a tu Padre que esté en los cielos, y Dios enviará ayuda desde los cielos y te sustentará y te guardará y te ayudará en este momento de prueba. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos siempre todo. Bendito el nombre del Señor. Sabe, amados hermanos, en la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sabemos de que no es posible en este momento. Quisiéramos, pero no podemos violentar las leyes que se han impuesto. Pero a través de este medio queremos transmitir, aleluya, la importancia del sentir que hay en el corazón, de que todo lo que Dios ha ido formando en la vida de todos nosotros, amados hermanos, es una gran realidad. Necesitamos vernos físicamente, pero hoy no se puede. Por eso doy gracias al Señor por los que se han conectado a través de estas redes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, aleluya, habitar los hermanos juntos y en armonía. Esta es la armonía, esta es la bendición del Señor, que personas imperfectas como usted y como yo hemos aprendido, estamos aprendiendo a sobrellevarnos en el amor de Cristo y a seguir procesando nuestras diferencias en el verdadero amor que no avergüenza a nadie, y es el amor que hay en Cristo en cada uno de nosotros. Continúa diciendo, es como el buen óleo que sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, aleluya, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí, dice la Escritura, envía Jehová bendiciones y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos habitamos juntos y en armonía. Hoy tenemos la enseñanza bíblica, amados hermanos, y quisiera que usted, por favor, se preparara. Vamos a entrar entonces a la enseñanza que está a cargo de mi amado hermano, ministro de nuestra iglesia también, Alexis Zavala. Allá también, detrás de las pantallas, están otros ministros ahí
Mi amado hermano Gabriel Acosta está tomando nota. Mi amado hermano ahí Jason Saldaña. Y como siempre, mi hermano Cristian, algo pasó que no le vemos, pero damos gloria y gracias al Señor por cada uno de ellos también. Con nosotros, nuestro amado hermano Alexis Zavala, el maestro de la enseñanza. Bendito el nombre del Señor. Amado hermano Alexis, bendición. Pasa, amado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas bendiciones, hermanos y amigos que están en este momento en sintonía, ya que este medio el Señor lo permite y es una bendición en estos tiempos que estamos pasando, tiempos difíciles, tiempos donde muchas personas están preocupadas, están con temor, y sabemos muy bien que nosotros estamos confiados y debemos de estar confiados en el poder de Dios. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos enseña de un Dios que provee, de un Dios que sana, de un Dios que nos protege, y ese es nuestro Dios. Así que Él tiene todo el control. Doy gracias al Señor también porque mi pastor me cede este privilegio y así juntos vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Le invito a que tome su libro, amado hermano, usted que pertenece a este pueblo, en este lugar, Roca de Salvación, para que tome su libro y así juntos vayamos aprendiendo los pasos de esta enseñanza que está para esta preciosa hora. Le invito a buscar su libro número 3, página 25, lección número 3, y el título de la lección es Un Pueblo de Redimidos. Gloria sea el nombre del Señor. Un Pueblo de Redimidos. Base bíblica está en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 13. Está también la cita capítulo 3 y versículo 3 al 6, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a estar leyendo los objetivos. Objetivo número 1, conocer más acerca de la operación divina de la regeneración. 2, definir las características de los que han sido regenerados y nacido de nuevo. 3, tomar de la plenitud de la gracia para crecer en Cristo Jesús. Pensamiento central. La obra divina de la regeneración nos ha hecho nuevas criaturas y nos capacita para ser miembros de la familia de Dios. Texto áureo dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Y la lectura antifonal, la leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El capítulo 3 y versículo 3 de San Juan. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta es la palabra que Dios tiene en este día y este precioso tema, el cual quizás usted ha tomado ese tiempo, ese espacio, ha tomado el libro de las lecciones, las cuales llevamos a cabo siempre todos los viernes para la gloria del Señor. Y este día nos toca la lección número 3. Precioso es el Señor. Y en este momento le invito también, si usted tiene preguntas, o también vamos a estar lanzando unas preguntas por este medio, y así usted puede escribir, puede mandar su respuesta, ahí los hermanos estarán pendientes de ella, y mediante vamos a ir avanzando y también aportando los significados de las preguntas. Gloria sea el nombre del Señor. Un pueblo de redimidos. ¿Qué es el redimido? Quizás en este momento usted esté diciendo, bueno, ser redimido es ser comprado. Y puede escribir en este momento, use su teléfono, ya que Dios nos permite este medio, y puede dar su aporte, puede dar su significado. Quizás usted escribió ahí al lado de, y tomó una nota, puede escribirla y los hermanos estarán ahí viendo esa respuesta suya. Pero mediante yo estudiaba esta palabra, cuando hablamos de redimido, estamos hablando de alguien que adquiere. En este caso es adquirir y recuperar algo que se había perdido. O sea, se encontraba embargado. Habla de liberar a alguien que es alguien de un sufrimiento o un castigo. De liberar a alguien que está en sufrimiento o en un castigo. Pues bien, usted y yo somos personas que hemos sido redimidos. Amén. Usted es un redimido. Yo soy un redimido por Jesucristo, porque Él fue que pagó el precio. Nosotros estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, sí, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios. Pero Jesucristo, con su amor y su grande misericordia, Él pagó el precio para que cada uno de nosotros fuésemos redimidos, adquiridos por precio de sangre, porque le pertenecíamos a Él. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Él creó todo, lo hizo perfecto. Pero Adán y Eva pecaron y ahí entró la muerte del pecado. Y ahí siguió las consecuencias todo ser humano. Por esa causa, todo hombre que nace está bajo la maldición del pecado. Pero por eso está Jesucristo. Ese es el camino, el cual Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque a través de Jesucristo nosotros, el ser humano, es redimido. Todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Él es el que pagó el precio. En las Escrituras podemos ver el sacrificio que Jesús pasó para poder adquirirnos, acuérdese, redimidos, adquirir o recuperar algo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, pero vino Cristo y nos encontró. Y quizás estábamos, no sé en qué condición usted estaba, pero Jesús llegó con esa palabra de amor en la condición en la que usted se encontraba, y entonces es ahí que se cumple la palabra San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesucristo todo hombre es redimido, pero tiene que seguir pasos a cumplirse, porque la salvación no llega por así, es gratuita, sí, pero el hombre tiene que decidir, tomar la decisión de entregar su corazón a Jesús. Vamos a entrar a lo que es el objetivo número uno y el punto número uno, conocer más acerca de la operación divina de la regeneración. El punto número uno dice, Jesús nos ha dado vida por creación y por regeneración. Dice, Él impartió vida a todo lo que existe.
Él impartió vida a todo lo que existe. El versículo en el capítulo, ahí usted lo puede leer también en el libro, quizás no estén todos los versículos, pero usted puede ir a su Biblia y buscar ahí desde el capítulo 1 y versículo 1 de San Juan, hablándonos del Verbo de Dios. Y dice, vamos a leer, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el versículo que nos habla en el libro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Qué nos quiere aportar esta palabra? Nos habla que Jesús nos ha dado vida por creación y por regeneración. ¿Por creación por qué? Porque Él nos creó. Nos dice su palabra, en el principio era el Verbo. Jesús es preexistente, siempre ha existido. Él no nace allá hace más de 2000 años, sino que Él ha sido siempre. Él tomó naturaleza humana, sí, se encarnó para poder mostrar su amor a todos nosotros. Pero Él no comienza ahí, Él no nace ahí, Él es eterno, es preexistente. Por eso Él dice que Jesús nos ha dado vida por creación. La Biblia nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y si nos vamos a Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba ahí, Él siempre ha estado ahí. Y por eso Él nos ha dado vida por creación. Usted y yo vivimos porque Él nos creó. Pero como le decía al principio, el hombre se apartó. Entró bajo la maldición del pecado por desobediencia. Pero ahora qué bueno es que también Jesús nos da vida por regeneración. Y eso es lo que vamos a ir viendo mediante vayamos avanzando en la enseñanza. Y sigue diciendo el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Esa es la vida. Jesús es la vida. El versículo que citaba al principio. Jesús dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí tengo también, para poder compartir con usted, otra pregunta, y es, mencióneme dos elementos que se adjudican a Jesús. Esos dos elementos, los cuales los podemos ver en el libro, si usted lo estaba viendo, dos elementos que se adjudican a Jesús. Voy adelantándome a usted, y es, uno de ellos es la luz. Él está diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de las tinieblas. Cuando vemos el significado de la luz, implica la revelación que descubre la vida. El otro elemento es la luz, le dije, y luego el otro elemento es la vida. La vida es la salvación, la liberación por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, si unimos estas dos palabras, la luz implica la revelación y el descubrir la vida. La palabra de Dios, y vamos a ver claramente, vamos a leer un versículo antes de aportar algo, y es San Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Quiere decir que el hombre necesita estar en la luz. Y el hombre, cuando está fuera de los caminos del Señor, está en las tinieblas, está en oscuridad. Hace y practica y anda aquí y allá practicando el pecado porque él está en las tinieblas. Así vivíamos antes nosotros, estábamos en las tinieblas. Hacíamos y decíamos y practicábamos cosas abominables delante de Dios y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Pero aquí lo bueno y lo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios, la luz en las tinieblas, dice, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El hombre estaba bajo las tinieblas, pero Cristo aparece en escena. Y ahí es donde todo aquel que viene a Cristo Jesús, dice,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Él está la vida eterna, en Él está la salvación, en Él está el ser libres de la esclavitud, de las ataduras, del pecado. Por eso es necesario, amado amigo, si usted en este momento ha tenido ese espacio de poder detenerse y escuchar esta enseñanza, déjeme decirle que usted necesita acercarse a Jesús, porque Él es la luz que alumbra su vida, que alumbra su corazón, y a través de esa luz usted puede ser libre, puede ser salvo, no por los méritos que usted quizás pretenda hacer, porque esto no es por obra, no es por lo que yo haga o por lo que otro diga, sino por lo que la palabra del Señor me dice. Y el versículo que leía anterior nos habla claramente: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. A ver, todos los redimidos seguimos a Jesucristo. No le vemos, pero sí la palabra de Dios. Esa es su palabra. Y cada instrucción que nos da la Biblia nos va enseñando cómo comportarnos, cómo vivir en esta vida. Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al cielo. Somos hijos de Dios. Así que nuestro Padre está en los cielos. Pero mientras tanto, si estamos aquí en la tierra, tenemos que seguir predicando esta palabra para que muchos también sean redimidos por la sangre de Jesús, así como usted y yo ahora somos redimidos. Un pueblo de redimidos. ¿Dónde están los redimidos? Usted puede decir: aquí estamos, hermano Alex. Amén. Yo soy un redimido de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido adquiridos por la gracia del Señor. Y sigue diciendo, más adelante vamos a leer el punto 1b. Dice: Él es la vida y la luz de los hombres. Lo que estábamos hablando, la vida y la luz de los hombres. Sigue diciendo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Ese Jesús precioso, el cual vino hace más de 2000 años, vino con propósito para salvar, para alumbrar a todo aquel que está fuera de sus caminos. Y en Él es que está la vida, amado hermano. Por eso es importante que cada día vivamos como hijos de Dios. Vivamos como personas verdaderamente que hemos entendido el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Un redimido es que ha sido comprado a precio de sangre. Alguien que ha sido separado, adquirido nuevamente. Por eso el punto inicial dice, número uno, Jesús nos ha dado vida por creación y por regeneración. Ahí es donde está y estamos hablando, el cual dice: en Él es la vida y la luz de los hombres. Así que no había ni otro lugar por donde ir o acudir. Quizás usted antes era un religioso, o quizás usted antes se rendía ante una imagen, pensando que eso le estaba dando vida, pero realmente no se encuentra la vida en otros medios. Porque la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña: no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, porque Él es la vida que llena nuestro corazón. Quizás usted lo ha experimentado, amado hermano, ese momento en el cual usted dio el paso de fe, aceptó a Jesucristo, y yo estoy más que seguro que desde ese momento usted ha ido viendo el cambio el cual el Señor ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de entregar a Jesús, de correr a la luz que es Cristo Jesús, y mediante esa luz adquirir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Es maravilloso, amado hermano, el poder escudriñar las Escrituras y profundizarnos en ellas y ir viendo esos misterios, esa belleza del cual el Señor nos presenta a través de la palabra del Señor. Vamos a avanzar en los puntos que tenemos. Sigue diciendo el punto número 1c. El que cree en Él y lo recibe es regenerado.
Vamos a leer el versículo, los que siguen, 9:13, ahí lo tenemos, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién? Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Se refiere a aquel momento en el cual Jesús anduvo en la tierra enseñando y predicando, dando su palabra a todos aquellos que estaban ahí a su alrededor, a los pueblos de alrededor de Jerusalén y aún al mismo pueblo de Israel le hablaba, pero ellos no pudieron entender ese maravilloso privilegio del cual ellos estaban gozando sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no estaban en la luz, no estaban interesados. Muchos quizás solo iban y veían los milagros y decían: este es un profeta nada más. Pero había algo grande y maravilloso por el cual Jesucristo estaba presente en ese lugar. Y dice: el mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesucristo, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el cual estuvo siempre presente, como le decía al principio, preexistente. Jesús estaba ahí presente. Por él fuimos creados, por la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo más adelante: y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese momento en el cual le rechazaron, le menospreciaron, hicieron oído sordo a ese privilegio de ese mensaje glorioso el cual Jesús estaba impartiéndoles a ellos. Pero gloria a Dios por aquellos que recibieron el mensaje, por aquellos que dijeron: sí, Jesús, verdaderamente tú eres la luz que alumbre a mi vida, y decidieron tener esa fe en Jesucristo y por medio de Jesús obtener la salvación y el perdón de sus pecados. Sigue diciendo el versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refiere al pueblo de Israel. Venía a los suyos, pero ellos le rechazaron porque no entendieron en ese momento quién estaba ahí presente delante de ellos. Pero gloria a Jesucristo, dice más adelante: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora usted es una persona que, amado hermano que me está escuchando, que cree en Jesucristo. Y eso le arroja a usted la información de que usted ahora no es cualquier cosa o cualquier persona o alguien que solamente nació por nacer, sino que la Biblia nos habla que a todo aquel que cree se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, amada hermana que me escucha. Y porque somos hijos de Dios, debemos de caminar como hijos de Dios. Déjeme decirle que la palabra del Señor nos enseña y nos instruye cómo poder caminar, cómo poder andar en este camino. Y vamos a estar viendo, dice: el que cree en él y lo recibe es regenerado. Tengo preguntas en este momento. ¿Cuáles son los pasos para la regeneración? ¿Cuáles son los pasos para la regeneración? Apunte ahí, anote, escriba si puede. Y yo le voy a dar en este momento algunas respuestas. ¿Cuáles son los pasos para la regeneración? Número uno, el arrepentimiento. ¿Se acuerda de la lección pasada? Hablaba del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, los otros pasos no se van a llevar a cabo. Pero cuando hay arrepentimiento, la persona se arrepiente, entonces va entendiendo
que hay un propósito de parte de Dios para esa persona que está viviendo fuera en pecado, va entendiendo que Dios tiene un propósito mejor, y es de que todo aquel que le reciba y cree en él pueda ser hijo de él. Muchos dirán quizás, no, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia no nos dice que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados, como dice al principio del punto número uno. Jesús nos ha dado vida por creación. Él nos dio vida. Él nos creó. Pero ahora dice, nos da vida por regeneración. Ya es otro paso, lo cual estamos viendo, cuáles son los pasos para la regeneración. Uno, arrepentimiento. Dos, la fe. Porque el que no cree, como dice la Biblia aquí, el versículo que leíamos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Eso es tener fe, creer en Jesucristo, confiar en él. Porque yo sé que en este momento lo que mantiene y debe mantener al cristiano, al pueblo que es redimido, en paz y en tranquilidad, es el creer y tener la fe que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de toda situación. Aunque quizás vengan personas y quieran alterar las cosas, nosotros tenemos la fe y debemos de tener fe en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Mientras tanto, tenemos que confiar y seguir confiando de que Dios tiene el control y que por él hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Porque estamos hablando de personas redimidas, de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Decía, los pasos para la regeneración: uno, arrepentimiento; dos, la fe; lo otro es, número 13, la justificación. En Romanos nos habla, capítulo 5, si no me equivoco: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Quizás usted dirá, pero yo hice esto y lo otro. Pero si usted tiene la fe y la confianza que la sangre de Cristo, que fue derramada hace más de 2000 años, le limpia y quita todo pecado, entonces usted por la fe es justificado. Yo por la fe soy justificado. Aunque quizás muchos buscarán otros medios para justificarse, pero no hay otro medio para justificarse, sino a través de la fe en Cristo Jesús obtenemos y somos justificados. El número 4 es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser nuevas personas, porque el viejo hombre habla de aquello que, de aquella persona que vive practicando el pecado, haciendo de todo, el adulterio, la fornicación, el hurto, la hechicería, la idolatría. Habla de ese hombre, el hombre viejo. Pero cuando viene a hablar de un nuevo nacimiento, habla de una persona que ahora ya no hace eso, sino que ahora hace lo que el Señor le dice a través de la palabra. Es una persona, es una nueva persona. Por eso Corintios, 2 Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, somos lavados con la sangre de Cristo. Amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando con el punto número 2. Dice: Jesús nos regenera para su reino y para vida eterna. Jesús nos regenera para su reino y para la vida eterna. Vamos a estar viendo en San Juan capítulo 3. Pero antes quiero hacerle una pregunta. En este pasaje nos habla de un encuentro que tuvo Nicodemo, un hombre estudioso, un rabino que sabía las escrituras, y llegó de noche a donde estaba Jesús. ¿Cuál era el tema que se estaba hablando en ese momento, o que se habló en ese momento? ¿Qué era lo que estaba preguntando Nicodemo? Puede escribir, usted puede decir, bueno, quizás estaban hablando del nuevo nacimiento, sí,
del nuevo nacimiento. Ahí está claro que nos habla que ellos estaban hablando de la regeneración y el nuevo nacimiento. Este hombre llegó de noche a Jesús. Y ahí dice el versículo, respondiendo Jesús, Jesús le responde a la pregunta que él le hace. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le responde a este hombre que le había preguntado. Ahí está el versículo, dice, el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, porque este hombre estaba acostumbrado a la religión. Y esto no se trata de religión, esto no se trata de llenar un espacio en una iglesia. Esto se trata de que verdaderamente seamos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que Jesús tiene para nosotros. Por eso Él es la luz. Si estamos en la luz, vamos a estar en la luz y tendremos vida, salvación y perdón de pecados. Pero si estamos en prácticas de pecado, estamos haciendo cosas allá afuera de las cuales hacíamos antes, entonces no se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento. O es que quizás usted comenzó bien y nació de nuevo y ahora quizás por ahogueo, por descuido, el enemigo le está llevando a retirarse o alejarse de la luz que es Cristo Jesús. Pero en este momento la palabra de Dios viene para fortalecer. La palabra de Dios viene para dar vida. La palabra de Dios viene para restaurar. Y quizás usted sea una persona de las cuales quizás se ha descuidado. O quizás no esté yendo a una iglesia. Pero el Señor ahora mismo le está recordando que usted es un redimido del Señor. Que usted es un hijo de Dios. Porque usted cree en la sangre de Jesucristo, la cual limpia los pecados del hombre. Porque usted cree en Jesús, que Él puede darle vida y vida eterna. Entonces en este momento, Él le vuelve a recordar que usted es un redimido, adquirido. En un versículo en Pedro nos habla que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por la sangre de Jesús. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Quizás unas personas que andábamos errantes por el mundo practicando el pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino a esta tierra. Se encarnó y mostró su amor. Sufrió los clavos, los azotes, la corona de espinas. Fue despreciado, escupido, fue abofeteado. Y todo lo hizo por amor a nosotros, para redimirnos, para adquirirnos, porque estábamos bajo maldición del pecado, estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza, pero Jesucristo llegó y nos compró, nos adquirió a precio de sangre. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para ir al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que dejar todo lo que el mundo ofrece y practicar lo que la palabra de Dios nos dice, para que así de esa manera podamos obtener la salvación y ir al reino de los cielos. ¿Dónde se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Esa es una pregunta. ¿Dónde se lleva a cabo el nuevo nacimiento? En el corazón. En el corazón. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, él le dice, pero Nicodemo le responde, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a ir al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Jesús no le estaba hablando de ese tipo de nacimiento, porque Él nos ha dado vida por creación. Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento en el corazón, de cambiar todos aquellos conceptos y aquella vida de pecado por una vida nueva en Cristo Jesús. Es ahí en el corazón donde se lleva a cabo el nuevo nacimiento.
Usted es nuevo en Cristo Jesús, una nueva criatura. ¿Usted ha visto esos niños recién nacidos? Pues así es el proceso. Así es el proceso en Cristo Jesús. Venimos a ser personas nuevas. Quizás antes usted era un borracho, un drogadicto, qué sé yo. Quizás no haya llegado a esos extremos. Quizás usted era una persona sana, sí, pero por ley o por según la Escritura nos dice, nosotros estamos bajo maldición del pecado. Siempre todo hombre que está en este mundo y no ha aceptado a Jesucristo necesita acercarse a la luz de Cristo para que pueda obtener vida eterna, salvación y libertad a través de Jesucristo. No hay otra manera como obtener la salvación, como ir al reino de los cielos o como nacer de nuevo, sino a través de Jesucristo. Entonces es así el proceso de todo cristiano y va creciendo y creciendo en Cristo Jesús y va adquiriendo más el conocimiento de Dios y ama más a Dios, porque ese es el propósito del Señor, que le amemos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Siempre amar al Señor en todo momento, en crisis, en situaciones de enfermedad, en situaciones de problema, estar ahí firmes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos redimidos, somos personas nuevas en Cristo Jesús. Sigue más adelante diciéndonos el punto 2. Dice, nos hace nacer del Espíritu en el reino de Dios. Lo que estaba hablando anteriormente acerca de la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Dice 2b, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Y eso, ¿qué es, hermano? Renacer. Bueno, volver a nacer nuevamente en Cristo Jesús. Volver a nacer, renacer. Ahora, ¿cuál es el propósito? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Estábamos destinados para una condenación eterna, pero Cristo llegó y ahora todo aquel que viene a Cristo Jesús y nace de nuevo, entonces ahora hay una esperanza para vida eterna. Nuestro destino es el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 3 de Primera de Pedro, que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús, de Jesucristo de los muertos. Por Jesucristo, porque Él vino a morir, derramó su sangre. Pero la Biblia nos habla y nos dice que al tercer día se levantó con poder y gloria. Eso me dice que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Por eso es necesario, amado amigo que me escucha, dar ese paso de fe, de entregarle su corazón a Jesús para que pueda obtener vida eterna a través de del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no se quedó ahí en la cruz, no se quedó en la tumba. Él se levantó con poder y gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para que podamos ver el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, para una herencia incorruptible, habla de lo celestial, incontaminada, nada pecaminoso hay allí, e inmarcesible, que no se marchita, que no perece, sino que perdura, algo que es eterno, en los cielos para vosotros. Ese es un lugar precioso para todos aquellos que hemos sido redimidos por Jesucristo, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que ahora ya no practicamos las prácticas que el mundo hace o que practica, que ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo el punto 2c, nos da vida nueva para una herencia eterna. Vamos a leer el último versículo que está aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros
en el tiempo postrero, a través de Jesucristo. Tenemos esa esperanza, pase lo que pase, amado hermano, quizás llegue la muerte o quizás el Señor venga y suene esa trompeta y nos arrebate. Tenemos que estar siempre con esa esperanza, con esa fe, porque el Señor es el que nos guarda y nos proteja. Un pueblo de redimidos. Usted es un redimido, yo soy un redimido por la sangre de Jesús. Y quizás usted esté comenzando en este camino, pues usted va a ir viendo paso a paso qué es nacer de nuevo, qué es entregarle al Señor su vida y ahí comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, amado hermano, hemos tratado de una forma compartir lo que tenemos en la enseñanza y le invito a que siga escudriñando usted en su casa el libro y de, si Dios permite, pues si no es por este medio o por medio de la iglesia, vamos a estar siempre más aprendiendo de la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta preciosa hora. Sigamos orando unos por los otros, que eso es la coraza y la protección del pueblo de Dios. El pastor queda con nosotros en este momento. Bendiciones a todos. Aleluya. Qué precioso la enseñanza. Esto es como un foro que se abre para que todos podamos participar y podamos interactuar, obviamente, a través de este medio. Y me imagino, como escribíamos hace unos momentos, pues cuántos de ustedes tendrán su expositor bíblico. Es de grande importancia que usted pueda, si le es posible, por supuesto, interactuar. Sé que no todos los hermanos podrán, obviamente, desenvolverse usando el teléfono o la tableta o la computadora. Pero lo importante, amado, es que usted está ahí. Está ahí participando y crea usted, amado hermano, que o no, esto es importante, que nos veamos a través de este medio. Todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, ya que la palabra es espíritu, obviamente tiene la finalidad de parte del Señor de afectar, de vivificar y fortalecer nuestro espíritu también, nuestra alma. Esto es como un servicio, porque lo es. A través de este medio estamos allegándonos a todos esos hogares, quizás lugares de trabajo, porque me imagino que todavía hay lugares que están abiertos donde los hermanos están trabajando. Aquí son aproximadamente casi las 7 de la noche, aquí en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. A las 8 entra el toque de queda, donde las autoridades no quieren ver, a no ser que sea una emergencia, personas que anden por las calles. Y por eso es que estamos, obviamente, haciendo esto más temprano que como hacíamos nuestro servicio, obviamente, en la parte de arriba, que comenzábamos un cuarto para las 8 de la noche. Pero yo quiero decirle a usted, muy amado, que este es un servicio y que la misma importancia debe de tener esta ministración que lo que cuando lo hacíamos en la parte de arriba, porque sigue siendo el mismo Dios, la misma palabra debe de ser recibida como tal. Y es importante que usted pueda siempre buscar la manera, que usted ayude al hermano o a la hermana que no sabe conectarse o que no tiene quizás servicio de internet, ni mucho menos sepa cómo bajar la página de Facebook. Quizás usted le pueda ayudar a ese hermano, a esa hermana, para que pueda conectarse con nosotros. Hay hermanos que tienen toda la voluntad, pero carecen de conocimiento y de información para que, así como usted y yo, y los demás hermanos que lo estamos haciendo, podamos vernos. Créame que para mí es un gozo estar juntamente con mis amados hermanos aquí. Aquí está mi hermano Gabriel Acosta, que es uno de los ministros de este ministerio. Está mi amado hermano Alexis Zavala, que de igual manera es un ministro también de la congregación. Mi amado Jason Saldaña, mi amado hermano que está ahí al control ahora en este momento.
y mi esposa que siempre me acompaña, por supuesto. Saludo a mi hermano Cristian. Cristian, donde quiera que estés, amado hermano, bendiciones. Te saludamos. Y a todos y cada uno de ustedes. Recuerde usted, esta palabra es espíritu. Esta palabra es vida. Haga usted, amado hermano, caso que es la importancia que Dios quiere que tengamos en esta transmisión. Esta es una clase muy importante que dice un pueblo de redimidos. Y eso somos hoy. ¿Por qué necesitábamos ser redimidos? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la redención se lleva a cabo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de sangre, aleluya, que Cristo lleva en esa cruz y derrama su sangre hasta la muerte. A través de ese hecho, amado hermano, de Cristo morir y derramar su sangre, Cristo, a través de ese sacrificio, redime a todo aquel que ha creído en Él. Eso es el pago. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos capítulo 10 dice prácticamente una gran verdad. Y dice que si nosotros confesamos a Jesús con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces es claro la enseñanza que mi amado hermano Alexis disertaba, y es que hay uno solo que puede redimir. No hay varios, es uno solo. Dice aquí un pueblo de redimidos, y por eso habla de la obra redentora, de la obra divina, de la regeneración que nos ha hecho hoy nuevas criaturas. Aunque usted siga siendo el mismo, quizá físicamente, por dentro, aleluya, en el misterio de Dios, por el hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo ha acontecido en la vida de ese creyente que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Cristo lo redime, lo compra, Cristo lo renueva, Cristo lo limpia con su sangre preciosa de todo pecado. No importa el crimen, no importa la mentira, no importa cuán hermano malo haya sido o bueno, como dicen algunos, yo soy bueno, yo no tengo por qué arrepentirme. No, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque si por obra fuésemos salvos, pues imagínese usted, mucha gente serían salvas porque hacen buenas obras, pero no es por obras que somos salvos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia es específica. Para ese amigo que nos ve, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. No hay contrariedad. El que quiere entender, lo entiende. Amigo que me está viendo, amigo que ha estado siguiendo esta transmisión, si usted hoy, en esta hora, desea aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su alma, para recibir perdón de pecados y vida eterna, esta es una buena oportunidad. Solamente tiene que decir, si usted quiere hacerlo hoy: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, porque en esta hora yo te confieso a ti como mi Señor
y Salvador de mi alma. Perdóname, Señor, porque me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador mío. Padre, gracias por la salvación. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén. Si usted hizo esta salvación porque creyó en su corazón y confesó con su boca, el misterio de la redención ha sido llevado a cabo porque usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre lo envió para que redimiese a la humanidad. Por eso dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, gracias. Tú gracias a mi amado hermano Alexis Zavala y a todos los varones que son aquí. Habemos cuatro personas aquí. Por eso le invitamos el próximo domingo, este domingo, hoy es viernes, mañana sábado y el domingo a las 11 de la mañana estamos programando también. Por lo tanto, le pido que se ponga en contacto con el hermano o la hermana para que le ayude a programar su teléfono, su tableta. Y si no tiene Facebook, baje la aplicación, es gratis, es gratis. Amén, amado, tenemos una cita el domingo a las 11 de la mañana. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza y esta experiencia, Señor, nueva, en la cual nos permites conectarnos con todos nuestros amados hermanos. Bendíceles cada día y prospera, Señor, tu voluntad en cada uno. Que nadie desmaye, Señor. Que nadie retroceda. Que nadie se enfríe. Que nadie le dé lugar al diablo, Señor, sino que ahí, durante esta crisis, sigamos orando, leyendo la palabra y manteniendo comunión contigo y con los unos y con los otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te damos gloria. Amados, ricas y abundantes bendiciones de parte de este servidor de ustedes, Pastor Mauricio Robles, y de mi amada esposa Ana Robles, y de los ministros que están aquí. Bendiciones y un abrazo electrónico a la distancia. Besos, amados, y abrazos. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente. Amén, Señor.